Así es, muchísimas gracias. Ubicados en la carretera que conduce de Comayagua hacia San Pedro Sula a orillas de la carretera, lugar donde ya hemos venido siempre a hacer eh, entrevistas con las familias de estos lugares, porque aquí se va a construir un bulevar de cuatro carriles y aquí, pues, en este momento la alcaldía municipal se le, bueno, se le está notificando no sé el qué. Voy a hablar con algunas personas que están aquí, madre. ¿Qué es lo que pasa aquí? No que lo van a desalojar. ¿Qué es lo que dice la nota que les andan entregando? No le he leído todavía. ¿Qué es lo que dice la nota? Pues la notificación dice: la Secretaría de Infraestructura dice Servicios Públicos en SEDI a través de la Dirección General de Carretera dará inicio el proyecto de constru construcción a cuatro carriles del Bulevar de Comayagua, etapa 1. La actualización en la ciudad de Comayagua, el departamento de Comayagua, quien incluye en la construcción. La localización en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, que incluye la instalación del ciclo vía en puente peatonal, tendido el electrónico, entre otras actividades. En consecuencia, la notificación a usted, señora Ingrid Jarelli darles que el personal de ingeniero de esta Secretaría de Infraestructura y Servicio Público en conjunto de la empresa Constructura Sermaco contratada para la ejecución de la obra de construcción del bulevar Empresa Catesa. En su condición de supervisar de, supervisar de la obra en referencia, han realizado diversas inspecciones de campo encontrado en que su inmueble se encuentra dentro del derecho de, de vía impublitando la ejecución de la obra. El tipo de naturaleza de investigación as -habita habitacional ubicada en la estación 3.280, lado izquierdo. Los derechos de vía son bienes inilenables -in -in de propiedad nacional y uso Público. O sea que en pocas palabras, ustedes están en el lugar donde va a parte de la construcción. De la vía, de la vía pública ¿Qué va a de... pasar con ustedes? No, aquí tenemos que esperar respuesta del señor alcalde, sí, que o... también nos ayude y que mire por nosotros también, no lo que mire por sus aldeas también. Hay gente llorando aquí porque tienen años de vivir ustedes aquí. Claro, ya tenemos sobre 40 años de estar aquí y nosotros vamos a tener este lugar mucho y tampoco nos los pueden echar por echarlos. Un montón de niños también que viven. Un montón aquí. de niños, aquí somos varios niños, entonces esperamos una respuesta también del señor alcalde, que se mire por nosotros aquí también. Gracias, mire, aquí están en este momento entregando ya esta notificación. Miro aquí que hay varias mujeres luchadoras que venden allá en las cercanías del hospital llorando porque no tienen un lugar donde vivir. Y bueno, ojalá va a que las autoridades también les den una respuesta, porque es importante también eh, sentarse, reunirse y obtener una respuesta. Mi amiga, ¿qué es lo que tiene que decir usted? No, que los tengo de donde vivir, que pongan la mano a la conciencia porque nosotros no tenemos casa. Porque como le digo, si tuviéramos donde vivir, no estuviéramos aquí. Tenemos no estuviéramos pistos, no estuviéramos aquí. ¿Podemos no estar aquí sin pisto. Entonces, no, que los debí porque mire tantos niños aquí, no se puede sacarlos por acá. Nosotros pedimos al primer alcalde, al presidente, que los ayuden, porque el alcalde no los quiso recibir, tal vez hoy los recibe. Hey. Muchas gracias, aquí están, mire, niños que, bueno, en este momento... Sí. En este momento los niños están preocupados. Vamos a, en este momento, a, también a buscar la parte de las autoridades para que también den una respuesta a estas eh, personas que viven por, bueno, han vivido por muchos años aquí a orilla de la carretera y de una u otra manera con esta notificación se preocupan porque podrían quedar sin sus hogares. Estaremos pendientes de esto que está ocurriendo en este momento en la orilla de carretera de Comayagua, donde se está entregando estas notificaciones, compañeros, con ustedes.